En el segundo ejercicio vamos a imitar el movimiento de los nadadores para conseguir la mayor amplitud de movimiento en las articulaciones de los hombros. Y además intentaremos que la amplitud del hombro izquierdo sea la misma que el del hombro derecho. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, retroversión de pelvis, lo que hemos aprendido en el primer ejercicio. Bajamos los hombros y empezamos a imitar a un nadador que nadara estilo espalda. Llevamos el brazo atrás, el hombro bien pegado a la oreja. Cogemos el agua y el otro brazo sube, coge el agua, sube, vamos nadando, estilo espalda. No olvidéis la retroversión de pelvis en todo momento, esos lumbares bien protegidos, que no hagamos movimientos de cizalla en el lumbar. Retroversión de pelvis y vamos nadando, llevando el hombro a la oreja, hombro a la oreja, hombro a la oreja. Cambiamos el sentido hacia adelante, hombro a la oreja, hombro a la oreja, una vez más, otra y otra. Igualando los rangos de movimiento de los dos hombros. Fijaros muy bien en que un hombro, el izquierdo, y el otro, el derecho, se mueven con la misma amplitud.